solo dime que me amas y deja de aullar a la luna. Entiendes mucho más que yo a este mundo y sus criaturas. Arráncame el corazón, sácame de este lugar y llévame muy lejos, rodéame de este quiero ver solo tu reflejo. Me gustó tanto que quise invitarte, pero no, es imposible poder... Tengo que llamar al doctor Balán para hacer un exorcismo. Gracias por el tributo. No, hombre, por favor, al contrario. Tratamos de hacer algo para que Miguel Mateo se la pase a gusto en la ciudad de Monterrey. ¿Te gusta mucho el fútbol, Miguel? La verdad que sí, como todo argentino, obviamente soy digamos fanático, pero sí, me gusta el juego. ¿Estás sí, a favor o en contra de que Maradona sea el técnico de la selección? A favor, a favor. ¿A favor de que Maradona? Sí, a favor, totalmente, sí. Ay, hijo de la canción. Bueno, yo sé que a Argentina, a Maradona lo tienen en un concepto extraordinario como futbolista. Fue fantástico. Y ya como director técnico, pues no ha tenido buenos resultados. A lo mejor no ha seguido tanto la carrera de Maradona. Pero el técnico, La Volpe, por ejemplo, del Monterrey, pues tiene sus dudas de Maradona como técnico. La Volpe tiene dudas, o sea... Siempre tiene dudas. Es lo que ha tenido a lo largo del tiempo que yo lo conocí, tiene dudas. ¿Desde cuándo lo conoce La Volpe? O sea, ¿desde toda su vida? No, qué sé yo. ¿Jugaste fútbol profesional? Sí, jugué fútbol, sí. Pero juego básquetbol. ¿Empezaste con el básquetbol? No, juego básquetbol desde chico. Soy un tipo que se dedica a los deportes. O sea, no se dedica, pero me gustan los deportes y tengo como cierta facilidad para aprender. Qué sé yo, estoy jugando al tenis, de repente con mi hijo juego al tenis, y juega al básquet, hay una pelotita picando y... ¿Boca o River? Soy River. ¿River? Sí, loco. Sí, sí, definitivamente, sí, ¿por sí? qué? Con mucha honra. No, y bien dicho. Pasarela, entonces, has de ser fan de Pasarela. Vino Pasarela a la ciudad de Monterrey, hizo campeón a los Rayados del Monterrey. Mira vos, sí, ¿no? ¿Estuviste enterado de eso? Sí, sabía. Y después fue a River, creo, ¿no? Así es, ¿y no le fue del todo bien? No. Bueno, River ahora está último. Está último. ¿Quién trae a River ahorita? El Cholo Simeone. No, venimos a jugar a México ahora, ¿no? Estamos ya en México. Ah, viene contra las Chivas en el partido de vuelta. Claro. Porque fue Chivas a Argentina. ¿A quién le vas vos? ¿A Monterrey? La verdad, Miguel... ¿Te importa un rabo, no? Es un programa de fútbol, Es un programa de fútbol, pero yo no le voy a ninguno de los dos equipos locales. Juegan tan feo... Mira vos. Pero tan feo, en serio, que... Loco, no vas a poder salir a la calle. No, claro que puedo salir a la calle porque la gente está de acuerdo conmigo. No, mira vos. Y digo, es un programa de polémica a veces es hablar... Pero el fútbol, Miguel, como la música, tienes que decir las cosas como las sientes. Sin duda. El periodismo tiene que ser veraz. Veraz. A veces letal, en el comentario y en la opinión. Así es. Como la inspiración del artista. Así es. ¿En qué has pensado, por ejemplo, en tus composiciones? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta? ¿De qué manera te vas inspirando? ¿O hay ciertos momentos especiales o no los hay? No, la verdad que soy un trabajador de la música. Voy sumando ladrillo sobre ladrillo cada día. No creo en los momentos esos inspiracionales, ¿no? ¿Cómo? Ni de magia, no, creo en el trabajo. Creo que si hay un clic en un momento donde decís, ok, acabo de juntar los 8 compases más interesantes, o acabo de juntar las 4 oraciones más interesantes, ¿no? Pero no es un momento así, no creo en eso. ¿No eres un Facundo Cabral? ¿O te sientes, Facundo es una persona que cuando te habla de la poesía, te habla de la belleza de la vida. Bueno, pero una cosa es hacer... No, eso no tiene nada que ver con lo que digo. Ajá. No, lo que vos decís me refiero a momentos inspiracionales. Claro, yo me considero también un poeta y me considero también un músico. Okay. Pero soy un músico de trabajo, soy un músico de todos los días, soy un músico de... No es que me dedico, me ofrendo a los dioses, para... No,
No, me pasa que soy humano y como tal tengo buenos días, malos días, y cada día va sumando cosas buenas, y algún que otro día una muy buena idea, algún que otro día una muy pésima idea, así que la descarto y listo, y sigo. ¿Qué es lo más bello que te ha dejado la música a través de todo este tiempo? ¿Qué es lo más hermoso? Mis amigos. Obviamente. Tengo y aquí muchos amigos, muchos amigos músicos y que me acompañan hace tiempo. La posibilidad de estar en México, la posibilidad de ser reconocido a través de mis canciones a lo largo de 20 y pico de años. Es decir, eso es un privilegio muy grande. Eso es lo es el único patrimonio que tiene un artista, ¿no? ¿Y aquí las mujeres? ¿También encontraste nuevas amigas? ¿Qué es eso? Acá estoy. Allá está, mierda, allá está arriba. La mierda está buena, ¿eh? Oh, no, espérame, no, allá está arriba, mira. Y se la pasa de tubo en tubo porque se brinca de un lado para otro, es la romperredes. Aquí te estoy esperando cuando termine el programa, ¿eh? Sí, mami. Te voy a enseñar todos los amigos que puedes encontrar. Ya me lo imagino. Búscame de repente un lugar. Yo te encuentro donde esté, chiquito. Ya sé, mamita. Ok. Apartate un poquito. ¿Quién quiere chicle para estar en tu boca? ¡Ay, ay! Toma. Oye, romperredes, ¿qué atrevida me sales esta noche? Ay, chaval, es que no te calles y nunca dejas hablar. Oye, teniendo aquí a Miguel Mateos, ¿cómo quieres que me quede callado? ¿Y también quieres como que me quede callada yo? Yo estoy muriendo de ansias porque se acabe el programa. Tiene calor, chavana, sóplale. Oye, romperredes. ¿Dónde está la princesa? ya ves que quiere mejor la princesa. ¿Cómo le gustan a Miguel Mateos las mujeres? Yo lo voy a transformar en un programa nocturno. A la Miguel Mateos, ¿cómo te gustan así como la romperredes? Así con esas medidas extraordinarias, con esa belleza natural. Sí, la romperredes. De varias. La romperredes. Ingenuas, juguetonas. ¿Puedo hablar? Adelante. No, la romperredes tiene esa cualidad tan particular de repente que nos gusta a los hombres, ¿no? Ajá. Que es sobre todo esa que saben cómo decir las cosas, ¿no? Te llegan al corazón. Exactamente. Y eso es lo más importante. Un hombre, obviamente, la ternura. Ajá. ¿Qué es lo más importante? ¿Hay algo más importante que la ternura? A ver, las mujeres presentes. ¿Hay algo más importante que la ternura? Para las mujeres es más importante la ternura que pueda darles el hombre. Claro. Escuché un grito medio siniestro. Pero, ¿estás tú de acuerdo con eso, romperredes? Mira, lo que desborde Miguel ya da igual, ya es con eso una ventaja.